El mes siguiente presenta lumbalgia, el peso subió más, medio kilo más, se hizo los exámenes acá, pero ojo, ¿no? Estos exámenes no es que lo tengo en este mes, sino yo los pido acá, pero los tengo al siguiente mes. Entonces, recién el diagnóstico de diabetes se hizo en julio y por eso acá se inició metformina, porque se confirmó obviamente el diagnóstico de diabetes, pero que ya la tenía probablemente de febrero, ¿no? Pero como no tenía síntomas, el paciente no le prestó atención, los médicos tampoco, ¿no? Y acá bajó de peso 2,5 kilos. ¿Qué bajó de peso acá? Ojo, todavía no había iniciado la metformina. Porque le dijeron que era diabético. O probablemente por la misma enfermedad. Por la lumbalgia, creo, porque Ajá. asocian al hecho de estar muy gordito, muy obeso. No asocian, esa es la realidad. Cosa que no se habla mucho es el tema de que la obesidad también te da problemas mecánicos. Y el mayor es, por un lado, la lumbalgia mecánica y por otro lado, la gonartrosis, ¿no? Entonces, los pacientes no bajan de peso hasta que les ocurre algo. Acá subieron medio kilo, entonces dijeron, ah, y le produjo lumbalgia, entonces por el peso. Entonces ahí comen menos. Y a veces también, ¿no? Es a veces el dolor tan intenso que tienes menos apetito, comes menos. O tomas pastillas para el dolor, tienes náuseas y comes menos, ¿no? Entonces al final, en un mes, logró bajar 2,5 kilos, pero porque tuvo lumbalgia. Obviamente acá le iniciaron metformina y bajó un poco más, llegó hasta 78 de peso en 5 meses, ¿no? Lo que no logró en un año. Pero doctor, Pero ahí sí. también, o sea, la baja de peso puede haber sido por el mismo inicio de tratamiento para diabetes, ¿no? Me parece que el mismo Eso tratamiento para diabetes también puede causar disminución de peso. yo también creía, eso lo vamos a ver más No, en la siguiente diapositiva. la metformina sube de peso. Vamos a verlo en el artículo que les voy a resumir, ¿no? Pero quiero que vean también los factores metabólicos, ¿no? Entonces, obviamente baja de peso, baja la circunferencia abdominal, pero miren, el paciente acá tenía 600 con el mismo tratamiento. ¿Qué pasó acá? Hasta bajó Tomando el los mismo tratamiento. triglicéridos con el mismo tratamiento, bajó de 500 a 100, 120. Entonces, eso no Ajá. implica que, o sea, no teníamos que cambiar la dosis de fibrosilo, sino más bien modificar los estilos de vida para obtener Modificar los resultados. estilos de vida. Cambien esa Ya, o sea, palabra. ¿Qué tenía que pero hacer? están hasta el up to date, modificación del Tres lifestyle. palabras. ¿Qué tenía que hacer? Bajar de peso. Punto. Bajar de peso, No, eso pues de no, cambios de es más estilo de grande. vida, que modificación de estilo de vida, Pero toda la bibliografía aparece ahí, modificación de estilo de vida, porque y no solamente es bajar de peso. por eso seguimos viendo estas enfermedades, porque no se establece qué significa eso realmente. Una poesía que se recita, ¿no? Es una respuesta fija para una pregunta, ¿no? Cambio de estilo de vida, pero una pregunta de examen, pero en realidad eso es algo enunciativo, nada más que nadie aplica y nadie siquiera sabe qué significa eso. Entonces, la realidad es esta. Tú cómo logras controlar varias cosas es con esto, que el paciente logre bajar de peso. Ahora, la idea o lo lógico que el paciente logre bajar de peso es comiendo menos, ojo, no comiendo sano solamente entre comillas, comiendo menos. Idealmente balanceado, haciendo ejercicio. Pero acá simplemente has visto que el paciente ha bajado de peso, lo más probable comiendo menos. Nada más. Porque definitivamente con lumbalgia no es que haya hecho más ejercicio. Y otra cosa también, ¿no? ¿Qué ha pasado con este TGP? Simplemente con 2,5 kilos. Ya está normal, en el rango normal. No, acá primero. Ha bajado más Ah. de la mitad, casi la mitad, ¿no? Pero si bajas 2 kilos más, está normal, ¿no? Entonces, esta es otra prueba que te confirma los hallazgos en estudios observacionales, clinical trials. Lo que mejora el NASH es bajar de peso. Entonces, llegó con 84,5 y bajó a 78. Son 6,5 kilos, ¿sí? ¿Qué porcentaje de esto era
7% casi, porque 10% sería 8 kilos y medio, ¿no? Y va con, nuevamente, ¿no? Lo que hemos visto ahí, que dice la evidencia científica, no lo que vi, no lo que leí, no lo que escuché, no lo que me dijeron, etc. Lo que está escrito. En resultados, ojo, ¿no? En resultados. ¿Qué más? Y la glucosa obviamente se ha controlado, ¿no? Y la glicosilada bajó, ¿no? A 5.5. Y miren, ¿no? Acá la microalbuminuria en 6 meses aumentó. ¿Por qué? Porque ya apareció el tema de la diabetes. Y esto también se traduce en riesgo cardiovascular, ¿no? Acá aumentó porque ya apareció la diabetes y acá bajó porque se controló, ¿no? Y acá volvió a aumentar porque subió el LDL, ¿no? Un poco. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Cambio de estilo de vida es algo enunciativo, es algo que muy etéreo, diría yo, ¿no? Para eso tienen que varias cosas establecer, ¿no? ¿Qué es una dieta? ¿Qué es hacer dieta? Y no solo eso, sino llevarlo a un objetivo. No es decir, haga dieta, sino decirle, tiene que bajar de peso hasta esto. Que vea a futuro hacia dónde tiene que llegar. Si ustedes no le dicen, tiene que bajar 10 kilos, no va a saber nada. Va a bajar de peso y va a volver a subir, ¿no? ¿El ejercicio de 150 minutos semanales es efectivo para bajar de peso? Todas estas son preguntas retóricas que vamos a ver más adelante. En un solo estudio, ojo. Ya depende de ustedes que profundicen más en esto. Y como han visto acá, ¿no? Los fármacos por un año no hicieron casi nada. Bueno, obviamente evitaron que el paciente quizás se muriera un infarto antes, ¿no? Pero en el tema del NASH, en el tema de varias cosas, no lograron en un año lo que se logró simplemente bajando 7 u 8% del peso que tenía el paciente en 6 meses.